Bueno, me has pillado comiéndome un polo y es que tenía un hambre a estas horas. Oye, ¿os habéis fijado en la caligrafía que he hecho aquí? Mira, yo te lo explico. Esta la he hecho con tinta china negra. Esta, por ejemplo, la he hecho con témpera roja rebajadilla con agua. Ahí, perfecto. Y esta última... ¿Y esta última? ¿Pero cómo lo habrá hecho? Es un secreto. Y el culpable, el polo. Fíjate, ya verás. Oh, Un polo tan rápido no siente nada bien, ¿eh? Bueno, oye, para hacer esta caligrafía no hemos utilizado bolis caros ni efectos así de hace muchos tiempos. No. Hemos utilizado un palo de un polo. Un palo de un polo. ¿Lo entiendes? Venga, fijaros cómo se hace. Rompemos el palo por la mitad con cuidado y... ¡tachán! Dos lápices para caligrafía. Con una regla dibujamos una línea horizontal en la parte superior de la hoja. Así. Y otra en la parte de debajo. Un centímetro y medio o dos más arriba dibujamos otra línea horizontal. Así. Muy bien. Estas son las guías para practicar las letras mayúsculas y minúsculas. Sostenemos el palo del polo como si fuese una pluma. Olvidaros que es un palo, ¿eh? Lo mojamos con tinta china por el sitio donde lo hemos partido y así, atención, empezamos a hacer nuestra caligrafía. También se pueden utilizar témperas rebajadas con agua para que la pintura esté muy líquida. Venga, practicar con la caligrafía con polo. Hay un truco para conseguir un efecto alucinante. Apoyamos toda la superficie del palo por el sitio donde lo partimos y así nos queda este efecto grueso y delgado. Bueno, a veces cuando partimos el palo de un polo nos queda un lado hastiado como este, ¿veis? Así. ¡Ay! ¡Qué daño! Pues nada, no lo tiréis porque este lado hastiado nos puede servir para hacer este efecto de letra partida con cantidad de estilo. Fíjate. Otra manera de crear una letra partida es, con el palo del polo lo partimos por la mitad y hacemos un corte aquí, en el extremo. ¿Veis? Y con este tendremos este efecto. La letra se parte por el medio. ¿Habéis visto? Es sencillo, ¿eh? Si partimos un par de palos de polo por la mitad, conseguiremos este fantástico juego de lápices de caligrafía, ¿eh? ¡Genial! Bueno, perfecto. Bueno, y ni te explico los polos que te vas a zampar, ¿eh? Y pueden ser muchos. Y esa cantidad de letras tan sabrosas que vais a conseguir. Venga, artemaníacos, ¡vamos! ¡Adelante! Vaya cosas que se pueden hacer con los palos de los polos. Y además es solo cuestión de práctica. Solo hay que partirlos por la mitad para hacer las letras. ¿Queréis ver las letras de Art Attack que he hecho con palos de los polos? ¡Letras sabrosas! ¿Lo veis?